Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en Sobre Ruedas Televisión, en este nuevo circuito de aquí de la ciudad de Resistencia. Estamos en el circuito de la Fundación Davis School de Davizona. Vamos a estar hablando con todos ellos en el programa del día de hoy. Realmente este magnífico circuito de aquí de la ciudad de Resistencia volvió a tener vida nuevamente, después de varios años a cargo de David y toda su gente que realmente han trabajado a destajo para poder tenerlo como está. Ya van a ver las imágenes. Es realmente un espectacular circuito para poder disfrutar del motocross, del vuelo, del salto, de todo lo que es el condimento que tiene el motocross del deporte motor aquí dentro de la ciudad de Resistencia. Por fin empezó a moverse todo, por fin empezó a activar y a abrirse un poco para lo que es el mundo del deporte motor, porque también hay actividades, entrenamiento de las categorías de karting en Las Breñas, en Villa Ángela. El próximo fin de semana finalmente se va a estar corriendo la tercera fecha del karting de allí de Avellaneda. Amigos, arrancamos de esta manera con Sobre Ruedas Televisión, con entrevistas, en este caso con los pilotos del Turismo Pista, clase 1 y clase 3. Lo vemos a Renzo Cerretti y a Franco Melli. Sí, bueno, gracias Martín, pero vamos a ver cómo estamos primero. Estamos bien, estamos acá en un hermoso lugar de los amigos de Cubo, ambiente de vanguardia. La verdad que muy feliz de este fin de semana soñado. Conseguimos un nuevo podio en el Turismo Pista, en la clase mayor. Trepamos a la cima del campeonato, un lindo regalo para el viejo en su día. Así que después de tantos males por ahí que hemos pasado en un día tan festivo como el Día del Padre, que siempre uno quiere regalarle una carrera al viejo, ahora y salió un fin de semana redondito. Sí, la verdad que venimos de una continuidad muy buena en la categoría, con muy buenos resultados y siempre peleando en la cima o por los puestos de adelante. La verdad que el equipo me está dando un auto con gran confiabilidad y me permite ir a mí muy concentrado. Este fin de semana había 50 autos en pista, clasificamos segundos, después ganamos la serie y bueno, en la final largamos en el puesto 3 y pudimos trepar rápido al segundo lugar en la largada y ahí a mantenerse. Tratamos de correrlo a Lucas Petracchini, que tenía un auto muy bueno y anduvo rápido todo el fin de semana, pero bueno, ya teníamos 30 kilos de lastre, sinceramente iba a estar muy difícil pasarlo. Busqué el error, obviamente, pero bueno, no se dio, pero más que feliz porque terminó la carrera y me dijeron que teníamos la punta del campeonato, así que ahora a relajarnos y descansar un poco para la próxima carrera. Sí, exactamente, es bueno tener un poco de paz luego de mucha incertidumbre que estamos viviendo últimamente. La verdad que viene de 10 la punta del campeonato porque estamos en un momento que necesitamos obviamente el apoyo de los sponsors y bueno, dar esta imagen de estar en la cima del campeonato viene bien para todos. Obviamente que lo importante acá es mantenerse, tratar de ser parejo todo el año, ser regular y bueno, ya la próxima fecha será el 1 de agosto en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Vamos con 50 kilos de lastre, así que no va a ser fácil. Pero bueno, trataremos de mantenernos ahí en las primeras ubicaciones para seguir sumando puntos de lo que va a faltar para el campeonato. Sí, obviamente, el Turismo Pista tiene esa paridad de que constantemente se renuevan los renombres, los pilotos, y por ahí aparece uno y desaparece otro. En nuestro caso, por el momento, venimos en un buen nivel y estamos siempre en los primeros puestos. Pero sí, es un honor para mí competir
con pilotos chaqueños, más allá de pertenecer a una misma provincia, una misma ciudad, creo yo que todos queremos ir a ganar y obviamente vamos a entregar todo de nuestro para poder tener una gran labor. Muchísimas gracias por la nota, Martín, y bueno, saludo a todos los televidentes. Agradecido a todos los sponsors que me permiten estar en la categoría, la verdad que son muchos y hay muchos que están hace muchos años, hay algunos que se renuevan y siempre voy a estar agradecido. Ojalá que la vida me dé la oportunidad de devolverle este gran favor que me están haciendo, de estar participando a nivel nacional. Y nada, saludo a todos los chaqueños, esperemos que esto termine pronto y bueno, hay que cuidarnos entre todos, así que estamos en contacto. Sí, la verdad que sí. Se dio una linda carrera. El sábado largamos primero la serie en la serie. Y bueno, la peleamos todas las vueltas ahí con Martini. Estuvo muy áspera. Después un pequeño roce nos involucró, quedamos involucrados, así que llegamos tercero. Y bueno, el domingo ya largamos séptimo a la final. Sabíamos que teníamos un buen auto porque había quedado demostrado en la clasificación y serie. Así que nada, sabía que tenía un auto para pelear la carrera. Me concentré, en la largada perdí dos posiciones, solamente por no querer entrar en roce al principio de carrera y bueno, después de ahí ya enfocado en remontar y sabía que tiene un buen auto, así que fuimos para adelante y pudimos llegar al podio, ¿no? Exacto, sí, la verdad que sí, una locura la categoría, tantos autos, pero yo creo que estamos en el nivel, hay que seguir metiéndole, había más de 50 autos en mi categoría, pudimos largar 44 nomás, pero nada, la categoría está muy competitiva y muy pareja, ¿no? Exacto, sí, habíamos arrancado en realidad con el pie derecho en San Nicolás, habíamos salido cuarto, segundo en la serie también. Después las otras dos carreras penamos un poco por el motor, íbamos en lo derecho, ahora se trabajó en eso y bueno, ahí están los resultados a la vista, ¿no? Veníamos segundo en la final, a nada el primero y bueno, hay que seguir por este camino porque estamos perdiendo el campeonato también, estamos quinto ahí, solamente creo que hay como 40 puntos en ventaja en el primero, pero el del segundo estamos a 20, pero es cuestión de sumar, esto es largo, así que hay que seguir para adelante. Exacto, sí. El trofeo en realidad es el monumento a la bandera, porque fue la Copa del Día de la Bandera, nomás te digo. Hay que seguir por este camino y seguir metiéndole, que venimos bastante bien, ¿no? Sí, está confirmado Concepción para la próxima fecha. Corrimos una sola vez ahí, pero sabemos que tiene un buen elemento y que somos capaces de pelear en cualquier lado, ¿no? Sí, un lindo circuito. Lo más llamativo es que estamos cerca de casa, que se siente más el apoyo aún, corriendo así de tanto nivel y tantos pilotos, se siente y te ayuda, ¿no? Así que bueno, esperemos que la gente de acá de Chaco se prenda y pueda ir a vernos, ¿no? No, sí, hay muchos pilotos en la categoría, muchos chaqueños. Todos están en un muy, muy buen nivel conductivo. El AVJ corre mi categoría, lo mismo que Cerretti en la de mi hermano. Está Vergallo también, pilotazo de primer nivel. Así que bueno, estamos los chaqueños para seguir dando pelea, ¿no? Mando un saludo a todos mis colegas. Y bueno, esperemos ir por esta racha, que venimos bastante bien. Claro, sí, nosotros somos amigos afuera, no hay ningún problema, pero dentro de la pista cada uno va por su barco, ¿no? Los resultados estuvieron a la vista, me había bajado porque veníamos una racha bastante mala, después de mucho entrenamiento, karting, todo, volvimos a recuperar el nivel y bueno, hoy estamos donde estamos, ¿no? Y bueno, yo agradecer más que nada a mi viejo, que es el motorcito de todo esto, que carrera tras carrera se rompe el lomo para poder ir a correr. Toda la gente acá en Chaco que se siente el apoyo, mi equipo por el gran auto, los elementos que me dan para estar en esa altura, y bueno, toda la gente que me sigue de chiquito que para poder llegar hasta acá, ¿no? Dale, sí, ojalá que sí, y bueno, agradecerte a vos también por la buena onda venir hasta acá, hacerme la nota, así que así metiéndole, ¿no?
abran paso porque llegó el box de la felicidad. Liz sin tag. Esta semana vos también podés darte un gusto con nuestras increíbles propuestas dulces. Recordá que tenemos disponibles imperdibles precios y, como siempre, lo mejor es relleno para disfrutar de una increíble torta. Envíanos tu consulta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de débito. Liz sin tag. Reserva ya tu box con un magnífico precio. Llámanos a nuestra línea WhatsApp 1324-652120. Liz sin tag. Búscanos en el Instagram como Liz sin tag. Tu solución en este invierno. Vení a La Roca y encontrá los mejores repuestos para tu moto. La Roca Moto Partes. Todas las marcas: Honda, Yamaha, Kawasaki, Bajada, KTM, Benelli. La Roca Moto Partes. Teléfono 1624-903959. Búscanos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. La Roca Moto Partes. Roticería y Herrería Don Mateo, de Ivana Luque. Llámenos al 3624-070316 o 3624-041705. Las exquisiteces más ricas de la región. Roticería y Herrería Don Mateo. Búsquenos en nuestra red social de Instagram como Roticería y Herrería Don Mateo, de Ivana Luque. ¿No tenés ganas de cocinar? ¡Yo quiero pollo! Vení a Gavilán Pollero y llévate estos riquísimos muslos a la pizza. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como El Gavilán Pollero. Productos de granja y derivados. Venta de pollos, huevos, pan rallado, condimentos, quesos, productos embutidos. El Gavilán Pollero, productos de granja y derivados. Como siempre, la mejor atención y los mejores precios. Pueden acercarse a nuestras sucursales de Gavilán Pollero 1 en Avenida Edison 1156 o Gavilán Pollero 2 en Lestani y Bariloche, Villa Barberán, Resistencia. Acordate, te esperamos. Ven acá, pollo. Alboris, Lubricentro, alineación y balanceo, servicio de cambio de aceites de motor y filtros, tren delantero, frenos, alineación y balanceo, venta de filtros, aceites para todos los modelos de vehículos, línea pesada y liviana, venta de pastillas de freno, suspensión, amortiguadores, venta de tren delantero, línea completa en cosmética y accesorio para vehículos. Alboris, en Resistencia, Juan Domingo Perón 1785. Teléfono 4416-108. Búscanos en nuestras redes sociales. Lubricentro, Albores. APICART, Asociación Pilotos de Karting. IOE, Odontología Integral. Teléfono 0370-4431-878. Avenida Napoleón Uriburu, 353, Formosa Capital. Rehabilitación fija definitiva de porcelana pura, diseñada en 3D con el sistema CEREC CAD-CAM. IOE, Odontología Integral. Formosa Capital. Óptica Chaco, de María de los Ángeles Comiso. Técnica óptica contactóloga. Te esperamos en Óptica Chaco, en Resistencia, Obligado 301, esquina Roque Sáenz Peña, en Fontana, 9 de julio 542, al lado de la municipalidad. Como siempre, los mejores planes de pago para vos, tarjeta de crédito y de débito. Aprovecha todos los beneficios que tiene tu tarjeta para vos, tarjeta tuya, del nuevo Banco del Chaco. Contado efectivo, créditos personales, Óptica Chaco, tu mejor opción en visión. Lubricentro LP, Avenida 25 de Mayo 2002, en Resistencia. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19, sábados de 8 a 13. Service en 15 minutos. LP, Lubricentros, Avenida 25 de Mayo 2002, en Resistencia. Teléfono 3624
11 57 86. Búscanos en nuestras redes sociales como LP Lubricentros en el Instagram y Facebook.